Hola, ¿qué tal a todos amigos de Zona de Gol? Muy buen día, sean ustedes bienvenidos a este pequeño espacio para hablar de fútbol. Los saludamos también en la transmisión de Facebook Live. Yo soy Jesús Martínez y pues saludo con mucho gusto a mis amigos. Tavo Zúñiga, ¿cómo estás, mi Tavo? Hola, ¿qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte. Digo, déjame, cruzo aún, la mesa hasta el otro lado. Aún no pierdes la fe, amigo, por aún tus no Chivas. Pierdo la fe también aquí, Sven. Y a toda la gente que nos ve a través del Facebook Live, pues, ¿qué más nos queda, Jesús? Digo, así somos los aficionados de algún equipo, tenemos que estar en las buenas y en las malas. Hay algunos que prefieren cambiarse ya cuando se ven muy, muy ahogados. Sí, pero fíjate que de hecho me alegra que seas congruente. No, amigo. De hecho, yo el torneo pasado, digo, Sven no le tocó ver, pero cambié de equipo como 5 veces. Sí, pero lo tuyo era más histriónico, sí, era más para mí. Es por eso que yo vengo aquí. Personaje. Aquí vengo yo de mediador entre ustedes dos. Sí, con eso, no nos vayamos no a parar problemas. Un día y no, así sí. Es, Sven Muñoz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Tavo, un gusto saludar a los amigos de Zona Franca aquí, acompañándolos una semana más. Y pues iniciar, mi Jesús, con esta jornada. Sí, bueno, si les parece, platicamos rápidamente los partidos de esta fecha número 6. Ya estamos en un tercio del clausura 2020. Y arranca este día de mañana, viernes, a las 7 de la noche. San Luis recibe a León. León abre el telón esta nueva fecha. Va a ser un partido interesante. León no la tiene tan fácil con todo y que San Luis acaba de perder por goleada, cabe decirlo, en Ciudad Universitaria. Me parece que es un equipo que de local puede generar. Cabe decirle de verdad, mira, anda encantable. No se golea 4-0 a un equipo todos los días. No, por lo menos a Pumas no le toca eso. Entonces, hay que mencionarlo. Después, mañana también a las 9 de la noche, Monarcas Morelia recibe a los Xolos de Tijuana, que se acaban de topar en la Copa y Tijuana ganó 3-1. Ahora Monarcas recibirá a este equipo de Monarcas de me parece que no ha tenido mucha suerte, ¿no? Digo, ya lo hemos mencionado en este espacio anteriormente, el tema de que no juega mal, es un equipo que se planta bien en la cancha, un equipo que genera fútbol, que hace bien las cosas, ya lo veíamos con el Atlas, tuvo un muy buen partido, luego después se vuelve a caer, me parece que le falta contundencia, le falta incluso hasta suerte, que luego pareciera que no juega tanto en el fútbol, pero me parece que a Monarcas le ha faltado eso. Es un factor también. Y en el caso de San Luis es un equipo muy impredecible, digo, desde el semestre pasado lo era. Y es un equipo que suele ser muy ordenado. Que te puede golear como básquet. Te puede perder por goleada, ¿no? El San Luis. Y sobre todo Monarcas, que lo vemos urgido de puntos en este torneo. Va como en lugar 15 en la tabla general. Nada que ver con el torneo pasado, lo que demostró Monarcas metiéndose a Liguilla. Sí. Y sobre todo eso, ¿no? Que aquí lo obligado sobre todo es Monarcas Morelia, es el urgido de puntos. Y pues veremos a ver qué pasa. Y pues en el caso de Tijuana creo que se vio un poco debilitado con la compra de su dueño principal caliente del equipo Querétaro. Pues me parece que se enfocaron en llevar varios jugadores para allá, el caso de Ariel Nahuelpan que está resultando bien para Gallos. Y ahora pues me parece que Tijuana por ahí con San Bexo y con, pues no sé, el Cubo Torres, creo que no han terminado de cuajar todos ahí en la todavía juega el Cubo. Sí, todavía juega el Cubo. De hecho metió un gol de penal en el partido de Tijuana. Bueno, y ya para el sábado, en punto de las 5 de la tarde, tenemos dos partidos. Pachuca recibirá a la Franja, al equipo del Puebla. Y Toluca, que reprogramó su partido precisamente por sus juegos de Copa, recibirá en un horario atípico a los Pumas, también a las 5 de la tarde. Es un buen encuentro, Se ve el de los más atractivos para el sábado. Toluca está muy bien, Pumas muy bien. Yo creo que sí puede ser el mejor partido de... Digo, ahorita vamos a decir... Digo, junto con Chivas Cruz Azul. En el papel Toluca y Pumas, como comentan, vienen en buen momento. Vamos a ver si aquí Pumas continúa con la Yo creo que racha, por tradición, ¿no? El partido más atractivo para este sábado sería el Chivas Cruz Azul. Pero como vienen jugando Toluca y Pumas, yo me atrevo a decir, y me lo pongo así en la mesa, que es el más atractivo, sin duda alguna. Vamos a ver qué nos ofrecen, porque luego terminan siendo una decepción. Y bueno, antes de continuar, si les parece, vamos a un pequeño corte y continuamos con lo que resta de la jornada 6. Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a que compartan la transmisión de Facebook, que nos dejen su opinión respecto a la jornada. Así como yo lo estoy por compartir. ¿Qué partido creen que es el que va a destacar? Y de hecho continuamos, sábado a las 7 de la tarde, América recibe al Atlas, un Atlas que pues sigue ahí en su transición de cambio de técnico y que al parecer al principio no le resultó del todo. Por cierto, ahorita vamos a mencionar un tema del Atlas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, a las 7:06, Rayados, los Rayados, último lugar de la tabla general, el campeón defensor. Que le dio campeonitis. Le dio campeonitis grave, aguda,
recibe a los Bravos de Juárez, que también son sorpresas, están por ahí en el tercer lugar general. Es que ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Digo, yo lo pensé, yo lo sabía. Antes de comenzar el torneo, yo lo dije. ¿Quién lo iba a pensar además de mí? Ahí está, ¿quién lo iba a pensar además de mí? Que iba a andar así Juárez. Yo lo dije que iba a ser la sorpresa. No, la verdad yo pensé que el Cruz Azul, y fíjate que Cruz Azul no lo ha hecho mal tampoco. Juárez me parece que tiene una ofensiva muy sólida. La verdad es que se han encontrado muy bien los jugadores. Lescano, Roland, gente que está haciendo, incluso la gente de atrás, que quizá no era tan o que no se resalta tanto lo que está haciendo en el torneo, pero Juárez no solamente es uno de los equipos goleadores, es de los menos goleados. Creo que el único que le hizo partido y le hizo goles fue precisamente Puma, con quien empataron, y fue un partidazo, o sea, ¿sí? Realmente la jornada 1 en el 4-4. Sí, en la fecha 2. La fecha 2. Sí, pero sí, o sea, me parece que tanto Diego Roland como Lescano, que es el segundo lugar en el goleo individual, han estado haciendo muy bien las cosas al frente, y en la portería no se diga, Iván Vázquez Mellado, un arquero de 30 y casi 40 años y sigue con una calidad. De mi edad, Jesús. No lo diga así como de bueno, como si fuera mucha edad. Bueno, amigo, pero en el fútbol tú sabes que ya a los 40 ya es, sí, ya es pasado de... Ya ayer fui a jugar billar y ya me había cansado. Y eso que es billar. Y eso que nada más agarraste el billar. Y eso que nada más jugué dos. Ahora imagínate si te ponen los tacos, bro. ¿Qué crees que sí tengo buena condición física? Así como me ves. Habrá que echarnos una cascarita. Sí, que se arme. Más que se arme con la gente que nos ve, a ver cuánta gente se arme. Vamos por cierto, estamos esperando todavía las fotos aquí también de la producción. Nos vamos a dar su regañillo. También a ver si se arma alguna cáscara con la gente que nos ve a través de las redes sociales. Vamos planeando. Igual vamos planeándolo. Si quieren, igual a la gente que nos está viendo, si quieren jugar una retita, aquí hay un equipo de gran nivel. Tenemos un porterazo como Sven. No, yo soy delantero. Entonces, un delanterazo como Sven. Que se note el director técnico que conoce a sus jugadores. No me contradigo. Y bueno, el mismo sábado también a las 9 de la noche, este partido que comentan, Chivas recibe a Cruz Azul, un Cruz Azul que viene de menos a más y que tratará de continuar con el buen paso, y Chivas a salir de una crisis que pues está acrecentando. Digo, son ya varios torneos en liguilla, y este que parecía que ya por fin iban a venir los buenos resultados con todos los refuerzos, pues sigue fan con lo mismo, ¿no? Yo ya no quiero ni decir nada. ¿Ya se te acabó la ilusión, Tavo? No, de hecho desde las primeras jornadas se podía decir. Lo que pasa es que yo veo a Chivas como un equipo que no está haciendo tan bien las cosas, y creo que eso termina por afectar, ¿no? Sí, definitivamente, y pues vamos a ver si ahora sí el ultimátum para Tena funciona, porque creo que ya siente pasos en la azotea, ya no anda lejos ahí. Yo creo que lo mejor que le podía pasar a Chivas es que, híjole, no por ser malinchista, mi Tavo, pero pues sí que saquen a Tena, sobre todo porque su estilo de juego. Ha demostrado que es un excelente técnico, ¿eh? De hecho. Ha demostrado que es un excelente técnico, lo hemos visto a nivel de selecciones. Sí, ¿no? Pero con Chivas nada más no da una, y con todos los refuerzos que le trajeron. Es que a veces puede ser que un técnico simplemente no se acople, o el sistema, los jugadores que tienen no se acoplen al sistema que tiene el técnico. Digo, eso no quiere decir que sea claro, un mal entrenador. Claro, que es un mal técnico. Sí, claro. Pero sí, a veces es saber cuando estás en el lugar indicado, en el momento indicado, con todas las herramientas para poder hacer algo distinto, ¿no? Así es. Y bueno, si les parecía, nada más para terminar rápidamente este segundo bloque, Necaxa a las 5 de la tarde, ya el domingo, recibe a los Gallos Blancos de Querétaro, también un partido muy interesante. Y Santos cierra contra Tigres, dos equipos fuertes, a las 6:45 en el Estadio Santos Modelo. Así que pues vienen partidos muy interesantes. Si les parece, vamos a un pequeño corte y revisamos a detalle los partidos que consideremos los más relevantes de esta jornada. Y un tema con el Atlas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de vuelta en este cierre de esta transmisión de la zona de gol de la jornada número 6. No sé ustedes qué opinen, pero pues sí, por ahí me parece que el Chivas Cruz Azul, aparte por el morbo que hay en por el tradición. Tema de los... Obviamente por la tradición de ser dos de los equipos grandes del fútbol mexicano, pero también por los momentos que viven, que en situaciones podrían parecer muy similares, pero conforme van avanzando las jornadas, van cambiando sus situaciones. Chivas esperaba con un estatus acá muy, muy arriba de lo que se podría pensar ellos en el torneo, y Cruz Azul acá por el tema de la directiva, de los conflictos internos, y conforme han avanzado las jornadas, Cruz Azul comienza a tener un rendimiento mucho mejor, al grado de que en tres partidos lleva 9 goles,
Ahí los jugadores lo están haciendo muy bien y sin tener todavía todos sus refuerzos pues ya en la forma. Cancha. Y Chivas, pues Chivas comenzó por ahí con buenos resultados, pero en cosa muy rápida se fue yendo para abajo y ahora la afición está igual de molesta o más que antes porque les prometieron otra cosa, ¿no? Sí. Y ojo con lo que viene mostrando Jiménez, el hijo del Chaco. Sí, Santiago Jiménez viene haciendo bien las cosas. Bien las cosas con Cruz Azul. Y incluso el técnico lo comentaba que lo podía poner en de titular, que era el delantero titular hoy por hoy. Entonces, pues habrá que ver cómo se Es que lleva dos goles y ante la lesión de Milton Caraglio, él terminó saliendo al quite y ya respondió. Entonces, si viene con un buen momento, ¿por qué lo vas a sentar por un delantero que si bien viene como pues una respuesta a la necesidad de goles, pues ahorita el Chaquito lo está sacando? Sí, no hay necesidad de goles. En realidad, digo, Cruz Azul creo que lo está haciendo muy bien, como dicen, en estos partidos, pero ya se le veía, porque mucha gente juzgó a Cruz Azul por el empate, por ejemplo, en Toluca, el 3-3. Sí. Sí, los empatan de último minuto, lo que tú quieras, pero es un buen resultado por cómo viene jugando Toluca. Entonces, me parece que cada vez se ha ido asentando más en la cancha la gente de Cruz Azul. Los refuerzos me parece que todavía van a llegar a apuntalar todavía más el equipo. Creo que lo está haciendo bien porque en realidad Cruz Azul nunca tuvo malos jugadores. Hay que recordar que muchos de estos que están en este torneo llegaron a una final hace un año y medio. Entonces, realmente creo que es un equipo que puede dar para muchos. Y Boldy es un técnico que puede dar para muchos si lo dejan trabajar. Y yo creo que poco a poco va reaccionando. Y yo sí veo un Cruz Azul con muchas posibilidades de poder estar en la liguilla al final del torneo. Vamos a ver si lo dejan trabajar, si dejan que siga teniendo esta confianza en sus jugadores como Chaquito. Mientras Jiménez, vengan los resultados positivos, me parece que pueden ir apuntalando sin problemas. O sea, si no se empiezan a dar y hay que estar reestructurando, ahí es donde Siboldi puede meterse en problemas y quedarse pues fuera del equipo. De hecho, yo creo que en este partido, yo creo que va a ganar Cruz Azul. O sea, yo veo a Cruz Azul más fuerte en el tema anímico, lo veo que trae una mejor inercia de resultados. Entonces, realmente yo veo más fuerte Cruz Azul en este partido que a las Chivas. Yo a las Chivas, de lo que les comentaba fuera del aire, yo veo que ya los jugadores que estaban, a los que Tena les dio la confianza, no han respondido como él hubiera esperado. Y los refuerzos, ya les quitaste el ritmo que traían del torneo pasado, que venían jugando la mayoría. ¿Cómo se vio Antuna contra Tigres? Prácticamente no desbordaba, nunca se pudo llevar a los defensas. No se encontró en sintonía en ningún momento. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues vamos a ver qué resultado da este Chivas Cruz Azul, que en teoría me parece que es el más atractivo de la jornada número 6 en el nombre. Y bueno, pues ya nomás como un comentario extra ante una situación que pasó esta semana, precisamente el director técnico del Atlas de Guadalajara, Rafa Puente, que se acaba de integrar, tiene apenas un par de semanas, hizo un comentario en una rueda de prensa de que pues si él no quisiera ya la presión que implica ser técnico de un equipo de fútbol, pues cómodamente se podría ir a trabajar nuevamente a los medios de comunicación. Algunos periodistas, algunos comunicadores lo tomaron a mal, diciendo que, pues, oye, ¿por qué crees que nosotros aquí estamos en la concha o qué, ¿no? Fue así como que la reacción de algunos, otros lo tomaron como lo que es. Creo que... Sí, digo, hablándolo por lo claro, pues sí, un técnico cuando no le funcionan las cosas en una o dos semanas se va. Si a un comunicador, a un periodista, le sale de repente alguno que otro error, pues tiene un poquito más de margen de maniobra. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, me parece que no es algo malo. Y es que, ¿sabes qué? Yo comenta. Creo que, mira, cada quien toma las cosas como dependiendo como le haya costado, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Ves a José Ramón Fernández, a David Faitelson, a gente que le ha costado mucho estar en el lugar que está, que reaccionan de esa manera. Claro. Realmente Rafa Puente nunca fue un periodista como no, tal. O sea, está hablando realmente de algo que no sabe, que no conoce. A final de cuentas, él fue invitado, perdón que te interrumpa, él fue invitado como alguien que tuvo trayectoria como futbolista a ser analista, cosa que es muy común en los medios de comunicación. Pero ahora a eso es a lo que se debió referir. O sea, que como analista puede irse a los medios y ahí no hay presión para ellos porque... No tuvieron unos estudios, no tuvieron una trayectoria. Aparte, hay que pensar, aquí hay varios contextos, ¿no? Lo que tú comentas de su experiencia en el fútbol. Es hijo de un exjugador que aparte le abre las puertas del lugar al que llega. O sea, realmente, como analista tampoco es que haya trascendido demasiado. Exactamente. Entonces, no trascendió demasiado y como técnico está buscando crecer. Entonces, se está vendiendo de alguna manera y está siendo político, ¿no? Lo hizo bien con Lobos, pero finalmente no consiguió algo más allá. Algo importante. Yo creo que el objetivo de Rafa Puente Jr. está claro, era que hablemos de él, que habláramos de prensa, hablara de él y está, ¿no? Digo, pero en lugar de, pues mejor que se dedique a trabajar y está haciendo un buen, está empezando bien con Atlas, lo hizo bien con Lobos,
Se dedica a tomar los y ojalá que no regrese pronto de analista, porque si regresa de analista, quiere decir que no le fue bien de Lo van a tundir en los medios. Pues bienvenidos a este tercer tiempo de la zona de gol, donde pues vamos a platicar cómo nos fue en la jornada pasada en la quiniela y lo que se viene para esta fecha número 6. Tenemos ahí ya la tabla en la imagen y pues el equipo de producción se mantiene. Y fíjate que todos salimos ahí con 4 aciertos esta última fecha, entonces pues no se movió mucho ahí las posiciones. Cabe destacar que ahí el resultado del Necaxa contra Rayados, que fue el partido que se pospuso de la jornada 1, pues yo fui el único que fue por el empate, entonces pues ahí fue, digamos que uno extra para mí, pero pues... Sí, porque te había ido muy mal en la otra jornada, pero pudiste levantar en esta, ¿no? Pero yo ahí más o menos voy. Ahí vas. Vas arañando a Tavo, ahí lo quieres mandar a la zona de descenso. No, nada más a mí, y eso déjame te digo que es uno la diferencia. Entonces ahí vamos. Ahí vamos, vamos agarrando ritmo, es complicado porque los equipos, la verdad es que es muy incierto cómo juegan. Esta última jornada, ¿quién iba a pensar que Monarcas le iba a ganar al Atlas? Y 3-1, entonces nadie le fue a Monarcas, fuimos empate, pero nadie le fue todo a Monarcas. Todo por lo que mostró Atlas en la jornada pasada, todos dijimos, vamos con Atlas. Y Tavo fue el único que le fue a Juárez ahí en el partido contra Necaxa, pues es que Necaxa también venía jugando bien, ¿y cómo diablos iban a perder allá en Ciudad Juárez? Y bueno, pues ya tenemos lo que es los pronósticos para la jornada número 6. Ahí tenemos que pues todos le vamos a León ante San Luis, solamente Tavo cree que van a empatar. Llevando la contraria, van a empatar de último minuto como le empataron a las Chivas. En el Monarcas ante Xolos, pues vamos 3 a Monarcas y por ahí nada más, bueno, Tavo y yo justamente vamos por el empate en este partido. Pachuca ante Puebla, 3 van por los Tuzos del Pachuca que cayeron ante Cruz Azul la última jornada. El equipo de producción va por el Puebla y pues yo voy por un empate. En el Toluca Pumas, Erika, Svein y yo pues vamos por Pumas, obviamente. Tavo sigue de Contreras y sigue anti-Puma. Y quiere seguir poder. Perdiendo Pumas. Exactamente, le va a Toluca y luego se queja porque es penúltimo lugar de la tabla general. Y bueno, producción va por un empate. En el América Atlas todos con el América. Creo que Atlas sí no ha dejado... No da confianza. No da confianza ni para un empate. Rayados ante Juárez, a pesar del mal momento, 3 vamos con Rayados. Tavo sigue bravo, en plan contra bravo de corazón y cree que Bravos va a ganar allá en el Estadio Tecnológico, en el Estadio BBVA. Y Svein va por un empate. En el Chivas Cruz Azul, pues 3 vamos con Cruz Azul. Erika va por un empate y pues Tavo no puede. A las Chivas, que yo creo que va a ganar Cruz Azul, digo, ya lo dije en el programa. Bueno, pero tu corazón te dice, que de las Chivas, ok. Y bueno, Necaxa, Gallos, todos a los Rayos del Necaxa, solamente Tavo apuesta ahí por el empate. Y en el Santos ante Tigres, bueno, Svein y producción va por Santos, Erika va por Tigres, y el resultado que Tavo y yo consideramos adecuado de choque de dos titanes será un empate, ¿no? Tavo, muchísimos empates que todos pusiste. Los empates. Espero que sea una jornada de muchos empates. Porque pero con goles. Pero con goles, porque si no me va a ir muy mal en la quiniela. Exactamente. Pero bueno, ahí tiene los pronósticos. Si gusta hacerlos, como puede ver, ya nos vamos encarrilando y a lo mejor en una de esas, si no se la lleva, por lo menos el reintegro sí se lo anda ganando. Entonces, el reintegro y que nos inviten ahí un refresco. Hay que por lo menos nos den las gracias, ¿no? Ya es por demás. Bueno, llegamos al final de este pequeño bloque extra de Zona de Gol. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente jornada. Hasta luego.